Lo que pareció una entrevista sin pormenores se convirtió rápidamente en controversia con este comentario. Yo pienso que vamos a perder, pero es un regalo, ¿no? Es un regalo a los mexicanos, porque ustedes necesitan los 6 puntos más de los Estados Unidos, ¿no? Regalo o no, con Cuauhtémoc no comulgan ese tipo de declaraciones. No, yo creo que nadie te regala nada, ¿eh? Realmente tú te lo ganas con trabajo y esfuerzo. Yo no sé cómo mencionó eso, la verdad que a lo mejor se quiere dar a notar. Él prefiere darle la vuelta al tema de la victoria del Tri en la Copa Oro 2009. No, fíjate que, mira, ya hay que dejar el pasado. Ahora tienes que vivir el presente. Y el presente es que tenemos un partido el 12 de agosto y tenemos que ganar a como dé lugar. Blanco quisiera concentrarse al partido que cuenta, ante el más acérrimo de todos los rivales, e integrarse en cuanto antes a la concentración del Tri. Sin embargo, su director técnico no lo deja. No sé, realmente no sé. Bueno, pues ellos ponen la excusa de que no es fecha FIFA. Me pedí permiso para que me diera irme el jueves para estar con la selección en los entrenamientos, pero supuestamente me va a dejar ir hasta el lunes. Por su parte, el director técnico del Chicago Fire se justificó así. ¿Por qué no me dio permiso de irse más temprano? Si lo necesitamos, coach, hombre, por sí, favor. Sí, pero yo también lo necesito porque tengo un partido muy importante el domingo contra Houston. ¿No? Justificación y excusa que Cuauhtémoc Blanco no compra. Yo creo que le quiere ayudar a Estados Unidos porque pues, no me dio permiso de irme para el jueves. Cuauhtémoc Blanco y su Chicago Fire disputarán mañana la final de la Superliga en esta ciudad, antes de partir a Houston, Texas. Será titular en ambos partidos. Él espera poder viajar a la Ciudad de México a más tardar el lunes por la mañana. Reportando la cobertura total del enemigo íntimo, la Selección Nacional de Estados Unidos desde la ciudad de Chicago, Francisco Villalobos, enviado especial, Televisa Deportes.